Hoy abrimos una puerta al arte, un arte que está de la mano de unos grandes profesionales como es Yuset, el creativo, artístico y también Máximo, que es un gran artista reconocido en el mundo entero. Hoy vienen también aquí artistas de élite y también de Andalucía, que nos da mucha alegría. Esta puerta que se abre se encuentra aquí en Puerto Banús, un sitio maravilloso en la que los cuadros brillan por sí mismos en este bonito hotel de prestigio. Vamos a hablar con Giuseppe, creador artístico, que nos va a hablar en qué va a consistir esta exposición y los artistas que se dan cita aquí en la Costa del Sol. Bueno, pues enhorabuena, Giuseppe, por este nuevo trabajo que lo está enfocando ya cara a Semana Santa, que se espera muchísimas personas. Yo creo que el hotel está también ya a tope con muchos clientes. Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes a todos los oyentes de Marbella.tv. Buenas tardes y agradecimiento a nombre mío y a nombre de Máximo, de estos dos italianos que ya empiezan a cumplir casi los 8 años de recorrido de exposiciones, tanto en Marbella como a nivel internacional. Lo tengo que decir por una sencilla razón, porque hoy en día, por cómo va el mundo, evidentemente no es fácil que una empresa pueda quedarse 8 años ininterrumpido de promoción de artistas tanto internacional de diferentes países como artistas de la tierra, de la tierra andaluza. De hecho, estamos representando en esta exposición diferentes artistas que nos llegan de Córdoba, de Grazalema, provincia de Cádiz, de Puente Genil, Málaga, con lo cual estamos encantados también de ser también un poco promotores, un pequeño motor de empuje también de los artistas andaluces. Dicho esto, nada, como has dicho tú, Semana Santa, una noticia, un dato interesante. Nos encontramos, como tú has adelantado, en el prestigioso, maravilloso escenario del Meliá Marbella-Banús, con más de 420 huéspedes aquí que están pasando evidentemente sus vacaciones, ¿no? En un momento muy, muy, muy profundo, digamos, por todo lo que quiere decir el sentido de la Pascua. Presentamos Spring Art en Puerto Banús, siempre con esta área internacional. Vivimos en Marbella, con lo cual nuestro título muchas veces son también en inglés. Nos gusta también representarnos en inglés. Tenemos 10 artistas internacionales en exposición. ¿Cuántas obras en total? Estamos presentando 26 obras en total, entre pintura abstracta, pintura figurativa, fotografía, hay que decir también fotografía, y escultura también. Excellence Art Gallery se compromete con diferentes técnicas. Hablamos de una exposición que será visible hasta el día 9 de mayo. Es importante porque es una edición especial. Entonces queremos ofrecer el máximo de la visibilidad, un mes de exposición, un mes muy, muy, muy intenso, donde invitamos, por supuesto, a visitar las instalaciones del Meliá. Tenemos que decir que, bueno, hacer un hotel, que habrá personas que digan, uy, es que a lo mejor solamente son para la gente que está alojada en el hotel, pero no es así, es algo que tenemos que concienciarnos de que los hoteles, pues podemos disfrutar de los restaurantes, de sus bares y de admirar también las obras de arte que se encuentran en esta ocasión repartidas por toda la parte de abajo de recepción del hotel, ¿no? Es un hotel acogedor. Máximo después os hablará de su arte, los artistas que después hablarán de su arte, que se han quedado francamente así, empatados por las instalaciones que ofrece el Meliá Marbella Banús, a pocos metros aquí de la playa de Puerto Banús. Y como has dicho tú, es un ambiente tan acogedor que es posible, evidentemente, visitar la exposición y, por qué no, quedarse para una copa, para una cena, con la oportunidad de vivir una experiencia. Se habla mucho nella experiencias de los hoteles de vivir el arte como experiencia. Y bueno, creo que sentido, esto... recreamos todos los sentidos aquí, podemos recrear todos los sentidos. Realmente sí. ¿Qué te parece si pasamos a conocer a algunos de los artistas y vemos también sus obras? Con mucho gusto. Quiero saludar y destacar dentro de los artistas jóvenes que también hemos incorporado en nuestra familia, porque
pensamos que ya empieza a ser un rapporto muy personalizado, como los mismos artistas lo dicen. Quiero saludar, por supuesto, lo que no han podido venir, como Consuelo Besa. Presentamos un artista importante de Barcelona, un artista que ha sido graduada en la escuela Massana de Barcelona, de donde han salido grandísimos artistas internacionales, grandísimos artistas españoles como Antonio López. Es miembro también, Consuelo Buesa, del Real Cercle de Bellas Artes de Barcelona, del Instituto d'Art de Barcelona. Y presentamos aquí en esta colección, que quiero, así me permito destacarla, después los artistas hablarán de toda la otra maravillosa obra, destacamos también estas tres obras en acrílico impactante, un tributo a Marilyn, un tributo a Freddie Mercury, siempre muy actual en los últimos años, y un tributo, no podía faltar, a Michael Jackson, con lo cual también tenemos un enfoque a la música que es importante, ¿no?, en exposición. Tenemos artistas también, recuerdo, franceses, artista Camien, artistas italianos, por supuesto, con Massimo, tenemos Kisco Arroca. Quiero saludar, que es importante porque necesitan, los artistas necesitan un gran apoyo. Por esto realmente es un hecho ya de misión de la galería en este sentido. Marco Sánchez, José Rivas, Federica Masini, de Italia. Entonces es una exposición realmente repleta de muchos artistas internacionales que nos llegan no solo de Barcelona, también de Valencia, con Miguel Navarro, que también aprovecho para saludar. Miguel Navarro es uno de los artistas que hace parte ya del grupo representado por Excellence Art Gallery, y Alex Magné, que también es uno de los pilares. Son artistas que ya llevamos muchos años en ferias internacionales como París, Monte Carlo, Luxemburgo y muchas más que vendrán en esto. Con lo cual, un saludo también a la Cataluña con dos representantes que tenemos aquí, Alex Magné y Consuelo Buesa. Pues me parece genial, porque hay que invertir en arte, porque el dinero no tiene valor, el arte sí lo va a tener siempre, así que es buen momento de invertir también en arte. Para todos los amantes de él, vamos a hacer una visión de todo lo que podemos encontrar. Vamos, ¿me acompañas a conocer a los artistas? Con mucho gusto. No veo ya la hora de poder introducirte. Gracias. Bueno, estamos en Puerto Banú. En Puerto Banú hay que tener un barco. Aquí tenemos un barco velero que tiene vida, está en movimiento. Me encanta cómo el artista ha captado ese movimiento, cómo le ha dado la luz, cómo ha hecho que nos sintamos como estar dentro de ese barco. Es una maravilla. Solo los grandes artistas consiguen lo que tú consigues reflejar en los cuadros. Ay, mi Bárbara me adora. Gracias mil, de verdad. Sí, no podía mancar un barco en Puerto Banú. Aparte que es mi pasión, no tanto los barcos cuanto el mar. No podría vivir lejos del mar. La vela así me da, es como salir en moto, un sentido de libertad. En este último años que estamos pasando cosas que no necesita que ni hablamos más, tenemos ancora aún mucha gana de libertad, porque nos han quitado casi todo. Ha sido el primer cuadro después de dos años que no pintaba por la operación, y de verdad pienso que me ha salido muy bien. Bueno, además de este cuadro, tienes expuesto dos más aquí, sí, que todo el que quiera puede venir a mirar. Aún son más personal. Uno es mi esencia, que se está buscando la calle de casa. Después os lo cuento. Claro, bueno, yo decía que es un momento bueno también para invertir en arte. Los artistas también han pasado mal en esta época, como comentas, con el COVID y todo lo que está pasando. Pero, ¿qué íbamos a hacer sin el arte? El arte es nuestra vida y los artistas nos dan esa opción. Absolutamente, te doy absolutamente razón. Yo no podría vivir, infatti, no podéis imaginar la sofrencia de estar sin poder pintar todo este tiempo. Una pena proprio non solo fisica ma spirituale, perché io necessito pintare, perché quando pinto
esta se va donde tiene que estar y no en esta maldita sociedad que no la aguanto más. De verdad, esta es una sociedad que para mí ha fallecido y no tiene que seguir. Tenemos que algo tiene que cambiar porque así no se puede seguir. Sí, Máximo, fíjese, más usted, que es un señor que siempre ha viajado muchísimo, sus obras, y no solamente las suyas, sino de las de otros artistas, han viajado con usted a países del extranjero, ha estado en París, ha estado en lo más alto, ¿no? A Monte Carlo, hemos hecho una fiesta. Estarán varias sorpresas por el año que viene. Si todo va bien, de verdad, vamos a embarcar en el otro... del otro cuarto del planeta. Sí, que es verdad. En Miami tenemos idea de verdad de hacer una super cosa en Miami. La estamos trabajando da mucho tiempo. Yo espero que este año se no sucede otra guerra, otra locura que nos mandan esta gente. No quiero comentar más. Vamos a esperar que termine aquí y que nos dé la posibilidad de nosotros que tenemos gana y mucha voglia de trabajar, que nos dejan trabajar esto que pedimos, que nos dejan hacer nuestro trabajo, que nos dejan vivir y posiblemente estando libre como esta vela que se va en el medio del mar. Muchas gracias, Máximo, por atendernos. Enhorabuena por tu trabajo. De verdad, te felicitamos por él y darte ánimo para que sigas pintando, para que siga alegrándonos la vista. Quiero decir anche que estamos buscando, por los síntomas, hemos tenido que dejar nuestro local porque ha sido vendido. Estamos buscando otro sitio. Parece que es imposible encontrar un sitio adecuado en Marbella. Espero que alguien nos dé una ayuda, una mano, un algo para encontrar un local para seguir teniendo una galería de nivel como siempre hemos tenido. Eso espero, que sea muy pronto además. Gracias, Máximo. Hablamos ahora con Quisco Aroca, es un gran artista, además andaluz, de Córdoba, y ha venido aquí hasta la costa para mostrarnos su arte. Es una maravilla, además tiene mucho que contarnos sobre su obra, porque tiene una técnica que le ha salido bordada. Podemos ver diferente colorido según la posición donde estemos. Es algo maravilloso tu obra. Ahora quiero que tú me la definas. Eres de Córdoba, ¿no? Soy de Córdoba, concretamente de Rute, un pueblecito que hay a una hora de Málaga, de Córdoba, de Granada, o sea que estoy en el centro de Andalucía, sí. Ajá. Y además, bueno, tienes como profesión tu arte, pero también los medios también sí, te tiran, ¿no? Compartimos trabajo. También trabajo en los medios de comunicación locales de mi pueblo, pero sí. ¿Desde cuándo te llama a ti la pintura, el arte? ¿Cómo fueron tus comienzos? La verdad es que siempre me ha llamado el mundo del arte, siempre he estado pintando, pero sí es verdad que a medida que crecemos, porque digo crecemos porque creo que a todos nos pasa, cuando empezamos a trabajar, el estrés de la vida diaria, pues vamos abandonando un poco esos hobbies que nos gustan realmente. Entonces, pues llegó la pandemia, la temida pandemia, y estaba arreglando, como todo el mundo suele hacer cuando estábamos en cuarentena, arreglando la casa, los cajones, y vi obras mías antiguas. Tenía por allí también las pinturas y digo, ¿por qué he dejado yo esto con lo que me gusta? Y volví y lo he retomado, y la verdad es que lo he retomado con mucha fuerza, claro, sí. Claro, yo creo que los artistas, según van evolucionando, también van cambiando lo que es su estilo de pintar. ¿Te ha sucedido eso? Sí, por supuesto. Ahora trabajo mucho el abstracto porque me siento muy cómodo trabajando en lo abstracto y en el fluir de la obra. Me gusta mucho y estoy trabajando en ello y experimentando mucho con técnicas muy nuevas que, como tú has dicho y has comprobado, sorprenden. Bueno, los artistas, yo quería preguntarte, porque hoy día también los artistas pues tenéis más métodos quizás, ¿no? Mm-hmm. Con esto de los ordenadores, las técnicas y tal, ¿no? ¿Te ayudas también? ¿Te ayudas? Sí, sobre todo las redes sociales te dan esa oportunidad de ver a otros artistas, a otros compañeros, de ver sus técnicas, de inspirarte para poder hacer tu obra con alguna idea de ello, y la verdad es que es muy fructífera la búsqueda en internet.
Pues es verdad que hay que utilizar las herramientas que tenemos, por ya que supuesto, las tenemos, ¿no? Por supuesto, Internet hoy en día es una herramienta muy útil. Totalmente. Esto hay que venir a verlo, porque la cámara no va a captar. Efectivamente, efectivamente. Las texturas, los colores, pues como no los veas en directo, pierde mucho al verlo por la televisión o en una simple foto. Bueno, defínmela un poco, ¿cómo la has llamado? ¿En qué estás inspirado? Para bueno, esta pues, que tengo, la que pues esta y aquella pertenecen a una serie que se llama Origen, coincidiendo con mis orígenes de esta nueva etapa. Esta se llama Chicxulub, que es el nombre que tenía el primer el meteorito que impactó con la Tierra, que extinguió a los dinosaurios y que a partir de ahí empezó una nueva era. Pues eso es lo que he querido plasmar yo con esta obra, que como digo es de las primeras que hice de esta nueva etapa. ¿Qué material que utiliza? Pues es técnica mixta, tiene pintura ecológica, trabajo con pintura ecológica, trabajo con pintura ecológica, con tinta alcohólica, con spray, con acrílico, con un poco de todo y hacemos estas mezclas tan sorprendentes. Un poquito de todo, bueno, la verdad tiene es que todos esto... Los cobrizos. Es un cuadro que luciría bien en cualquier sitio, en una oficina, pero estoy imaginando, porque te da, ¿verdad? Considerable y tiene mucha fuerza y con la luz del día cambia también totalmente. Bueno, tienes más obras aquí expuestas en el hotel, ¿no? Sí. Vamos a ver la hora, pero ya cuéntame un poquito qué inspiraste también las demás obras. Bueno, pues la otra Imperial, se llama Imperial, también pertenece a esta serie Origen y trata un poco de buscar el equilibrio entre lo humano y la naturaleza, un equilibrio que debemos tener siempre presente, pero que a veces se nos olvida, y eso es lo que quería reflejar con la obra Imperial, que como decimos está con los tonos verdes de la naturaleza y los cobrizos que representan lo humano. Y luego también tenemos otra que es totalmente diferente a estas dos, porque me gusta cambiar mucho de técnica, de estilo, de paleta de colores, y es una que se llama Dolce Vita, con unos colores en tonos pastel, muy claros, muy bonitos, muy alegres, que también sorprende mucho, ahora lo veremos. Bueno, eres un artista con mucha energía que la transmite, se te ven tus obras que te reflejan totalmente en el brillo de tus ojos, están ahí reflejados en todas esas obras maravillosas. Te deseamos también mucho éxito y vamos a seguir admirándola, ¿te parece? Me parece perfecto. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, vamos a hablar con otra artista, esta vez una mujer, Federica, que nos trae aquí también estas obras tan bonitas y que, bueno, yo estoy encantada de poderte entrevistar, Federica, porque además eres una amada de Marbella, amas Marbella, vives aquí también, bueno, estás viajando mucho, aunque eres italiana, y bueno, un poco internacional, Alemania, todo, tiene un montón de cosas que contarnos de tu arte, ¿no, Federica? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la entrevista. Sí, yo vivo entre Berlín y Marbella, sí, lo último año que pasó con el COVID... He decidido estar aquí, es Costa del Sol, me encanta Andalucía, me encanta la poesía de Federico García Lorca, me encanta el flamenco, he hecho también exposición sobre el flamenco y estudio sobre el flamenco, me encanta muchísimo la cultura andaluza, por eso que he decidido de aprofundir más sí, esta cultura y conectarla con el arte. Porque me encanta la pintura. Sí. ¿Llevas mucho tiempo pintando? ¿Cuándo recuerdas cuando fueron tus comienzos y cuál fue tu primera obra? Tengo 4 años, creo. Ho sempre pintado nella vita, sempre dibujato y ho studiato arte in Italia. Y sí, es la pasión de mi vida. Claro, convertirlo en trabajo es la parte más complicada, pero estoy intentando con toda mi fuerza, sí, de transformar este sueño en realidad. No es fácil, pero voy a intentar, sí. ¿Cómo definirías tu trabajo? Mi trabajo es una fusión, cuando era pequeña estaba enamorada del cómics, me encantaba muchísimo el movimiento que daba a la figura, por eso que estoy intentando difundir movimiento, el cómics que me inspiraba, la música, y su musicista también, la cultura musical y la pop art, lo que ha hecho Andy Warhol en la Factory New York City, era el máximo de la creatividad, conectar arte, fashion, música y cine, todo junto, yo creo que es la más. Bueno, aquí expone dos obras que podemos admirarlas, sí. Son muy bonitas, Frida Kahlo, que también sí. Es artista, cuéntanos un poquito sí. Por qué estas obras.
Sí, porque Frida Kahlo, claro, representa también la fuerza que tiene las mujeres. Yo creo que las mujeres merecen una posición más importante en el arte, también en toda la otra actividad, pero sobre todo en el arte, así dominada de los hombres en la historia, necesitamos una mujer que pueda representar la emoción así fuerte y la fuerza que tenía esta mujer. Para mí es un símbolo, y no solo para mí, yo creo, por un montón de gente, por un montón de mujeres, es un símbolo. ¿Qué técnica utilizas? La mayoría yo pinto acuarela, pero también uso acrílico, por ejemplo, su tela. Prefiero el acrílico porque tiene color muy fuerte, muy vivaz. Me acuerda mucho el cómics, esta conexión de la Marvel. Me encanta mucho. El acrílico tiene una potencia en el color, una fuerza en el color que me encanta mucho, sí. ¿Qué es lo que más te gusta representar en tus cuadros? Más retrato. A mí me encanta el retrato, me encanta la humanidad. Me encanta así estudiar la persona, estudiar la humanidad, me encanta muchísimo, sí. Sí, eres muy valiente, porque un retrato es complicado, ¿no? Lo que dice la mirada, lo que dice el rostro, creo que es de las cosas más complicadas para un artista. Claro, después años de entrenamiento, siempre cada día pintar, sí, el gol es pintar, encontrar el alma, con la mirada, transmitir la emoción con un retrato. No es fácil, pero me encanta. ¿Algún reto que te hayas marcado en tu vida, de algo que quisieras realmente plasmar en un cuadro que todavía no lo hayas hecho? ¿Algún reto tienes? No. ¿Qué te gustaría? ¿No te, me gustaría ir a un país y pintar algo así? ¿No te lo has planteado? Sí, me encantaría poder transformar esto en un trabajo, es también un trabajo, pero no, yo creo que aquí en Berlín también, que he hecho un montón de exposiciones, sí, he realizado muchas cosas y no tengo... Has viajado tanto, has hecho tanto que casi no te queda nada por hacer. Casi. Sí, yo quiero un poco de noia ahora, quiero de tranquilidad, por eso que pienso que la Costa del Sol, sí, por ejemplo, sí, me encantaría un poco tranquilizarme, porque he hecho un montón de cosas en la vida, sí. A ver, ¿tienes alguna manía a la hora de pintar? ¿No? Yo sé que los artistas siempre tienen sus manías, ¿no? ¿Cuál es la tuya? Manía como... Cuando pintas, o te gusta tener una copa en la mano, o te gusta tener un paisaje que te inspire, ¿cuáles son tus manías a la hora Sí, de la de cosa pintar? Que me encanta más es escuchar entrevistas de asesinos. ¿Ah? Que están en cárcel. Me encanta escuchar la historia de la gente un poco maldita, que ha pasado algo extremo en la vida. Me interesa mucho la natura humana, sí, me interesa mucho la natura humana, que siempre he conectado con el retrato, claro, sí. Federica, mándale un mensaje a todos nuestros telespectadores para que vengan a visitar tu obra. ¿Quieres mandar algún mensaje? Sí, por favor, visitate el Hotel Melia aquí en Puerto Banús. Tenemos esta exposición, están más artistas. Sí, pregunta a la gente de soportar un poco más el arte, la música, el cine, todo lo que es arte, porque, claro, ayuda a la vida a ser un poco mejor. Bueno, espero que tenga mucha respuesta esta exposición aquí en este bonito hotel. Creo que la ocupación esta Semana Santa va a ser muy buena, así que te deseamos mucho más éxito de los que ya has cosechado en tu vida y que sigas aquí en Marbella con nosotros y podamos admirar tu obra. Muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros, toda la Andalucía. Gracias. La verdad es que las facetas que tiene Máximo nos sorprende muchísimo. Hemos subido a la primera planta del hotel, donde hay aquí un rinconcito muy bonito, donde también hay expuesta su obra.
Y él ha viajado mucho, ha viajado a África y nos ha traído una parte de África también aquí a la costa. Máximo, que no conocía estas obras y también me ha sorprendido. Aunque estas son obras que he hecho algunos años antes, me encanta la África, me encanta los guerreros Masái, por eso lo he pintado. Esto parece un guerrero Masái, pero en realidad soy yo que en medio de esta jungla o sabana, mejor sabana, deserta, como nos declaran aquí si seguimos con esta locura de guerra y de tonterías, de virus, etc., que estoy buscando mi calle que me llevará a mi casa, que es el universo. Ah, bueno, qué bonito, con metáfora y todo, increíble, ¿no? No, ma es de verdad, sí. Soy yo que me veo, que estoy cercando, ¿no es? Y poi encuentro al final de este grande camino, de esta grande sabana, esto señal que me espero que me lleve a casa de verdad. Bueno, la verdad es que somos los masai unos grandes luchadores, ¿no? Y ellos siempre van a lo que necesitan, ¿no? No hacen daño a los demás. Solo, exclusivamente, lo que les necesita. Como el rey de la sabana, que es león. El león no mata para el gusto de matar, como nosotros, hombres. Bravo. Muy buena metáfora, nos quedamos con esa filosofía, además. Exclusivamente, ¿no? Por necesidad. Es para la naturaleza, porque esto te equilibra también la naturaleza, porque si no, no acabaría bastante herba para todo lo ciervo, los otros animales, etc. Y la natura está hecha como la bilanza de la vida. Y nosotros que hemos sballato esta proporción, esto todo. Y la natura, como ves, nos está ripagando con la misma moneda, porque en 7 años que yo vivo aquí en Marbella, mai ha pasado casi 20-25 días de mal tiempo en abril con 5 o 10 grados. Yo no había mai visto. Paría casi peor de la Italia. Esto yo pienso que sea anche el resultado de cómo nos estamos comportando nosotros con esta tierra. Pues con esta metáfora y con esta lección de vida que nos da Máximo, despedimos este espacio, este programa dedicado exclusivamente al arte y a los artistas. Muchísimas gracias por atendernos. Y hemos disfrutado viendo, admirando y deleitándonos con vuestras obras. Gracias. Gracias.